thank you A ver, hablar de educación en, en el campo es muy importante con los campesinos. Sí, claro que sí, es fundamental para cada uno de los procesos que se vaya a brindar. Listo, en todos los proyectos y más, en este que tiene que ver con el cuidado del ganado. Sí, eh, es muy importante, digamos, en este caso que se habla de inseminación artificial, es contarle al productor, o sea, qué, qué, va, qué va a notar en, en ese proceso, ¿cierto? Porque muchos son muy, muy reacios a la hora de que yo le digo, es que yo le voy a hacer que esa vaca se le acalore. Y muchos incluso se, al principio se reían y decían, no, es que eso, eso, eso no sirve, eso no funciona. Y lo curioso era que cuando el programa iniciaba nos llamaban, esa vaca está loca, vea, eso para arriba y para abajo, está brincando, bramando esto. Entonces así, digamos en las capacitaciones que se les brinda se les indica qué va a presentar el animal, más o menos los síntomas, para que ellos sepan también en qué consiste cada proceso. Bueno, entonces ustedes ya han tenido capacitación o arrancaron con las capacitaciones, me imagino. Mediante un convenio realizado con el Politécnico Gemicés Acadavid y la granja Román Gómez Gómez, citamos a todos los productores que iban a participar del programa para contarles en qué consistía, cuál era el protocolo de sincronización, qué iban a presentar sus animales. Y empezar a, a mostrarles que también hay alternativas nutricionales y no es necesariamente el concentrado que nos venden. Bueno, y sabiendo que eh, convocar es tan difícil, ¿cómo hicieron? Y tienen 30 familias. Sí, la verdad es que, pues, la compañera y mi persona eh, tenemos la oportunidad de ser reconocidos, digamos, en muchas veredas de, del municipio. Entonces, lo que hacía uno es que uno sabía que X productor se dedicaba a la ganadería y le hacíamos la invitación. Muchos de ellos eh, dijeron, sí me interesa, yo quiero ir a ver en qué consiste eso. Y así fuimos recogiendo la gente. Y ya posteriormente otros se nos fueron pegando cuando empezaron a dar los resultados. ¿Y tienen previsto seguir en estas capacitaciones para fortalecer? Sí, la idea es poder seguir con capacitaciones. Eh, la última que se tuvo fue con el aula de biotecnología del Politécnico, mostrándole en qué consistía esa, esa aula móvil y qué se puede hacer allí. Lo que pasa es que en el momento digamos no fue muy aprovechada porque porque digamos que aquí no contamos con toros tan buenos que uno digamos evaluar el semen de ese toro. Bueno, y ellos que son especialistas en esto de la evaluación de estos animales. Sí, ellos, ellos tienen pues mucho conocimiento sobre eso, entonces, pero esa fue como la gran falencia. No teníamos como ese material genético para decir, vea, es que mire, mire, estas son características de este y este y este, pero lo que hicimos fue que sí les mostramos a los productores que la tecnología existe y que una de las mejores alternativas sí es inseminar. Bueno, hoy empezamos nuestro programa en la finca de Don Jairo Betancur. Eh, hablando de, del mejoramiento de la genética. Bienvenidos pues a nuestro programa. Este programa es una manera práctica de luchar contra la pobreza y de brindar una esperanza a los pequeños productores, dándole la posibilidad de acceder a genética de animales superiores, con el objetivo de ampliar sus niveles productivos, ganancia de peso y producción de leche, y de esta manera contribuir al desarrollo socioeconómico de sus familias y de su región. Bueno, entonces eh, aquí usted contó algo muy agradable. Sí. ¿Cómo fue que llegó la vaca? ¿Cómo llegó la vaca? Que fue un regalo. ¿Cómo fue que llegó? Eso fue un cumpleaños que, le, que cumplió la niña años y entonces el yerno mío pues todavía estaban solteros. Él vino y trajo esa ternera con una corbata, con bombas. Porque era para una hija. Claro, para darle una sorpresa a ella. Qué sorpresa tan bonita. Sí. ¿Y usted qué opinó de eso? También se unió a la sorpresa y e hizo fiesta. Eso hicieron fiesta con nosotros. Sí. Sí, claro, la misma familia, cierto. Y ya la vaca creció. Sí. Ha tenido dos hijos. Eso. Dos crías. Más eso, bien. Ha tenido dos y terneritos. Del programa. Sí. De ese programa. Bueno, ¿a ¿usted qué le parece ese programa? A mí para ese programa me parece excelente, muy bueno. ¿Qué, qué le ha gustado más de, de esto? No, pues a mí de esto me ha gustado todo. Sí. Sí. ¿Y qué ha aprendido, pues? Pues yo he aprendido a, a, a poner indecisiones a la vaca. Sí. Ayer le pusimos un calcio. Eh, ¿Ustedes reciben capacitaciones de una u otra manera con pues, el proyecto? pues no, nosotros tuvimos una capacitación en... Allá en la granja con ellos, tuvimos una oportunidad con ellos. ¿Cómo hacía anteriormente usted cuando no estaban en este programa para reproducir el, los animales? Ah, nosotros teníamos una vaquita, la llevábamos del toro. ¿Al toro más cerquita sí, o el más...? El que estuviera más cerquita de la, de la finca. ¿Y si ese toro fuera bien, de una racita más o menos, eh, no bueno? ¿Qué importa? No, ese era muy bueno, nosotros buscábamos razas buenas. ¿Y si no las hubiesen? Para no perderle el calor. Pero tocaría, para que no se perdiera el calor, llevarlo de un toro que es, para que viniera la vaquita con una cría. Bueno, estando en calor, y ese toro ahí mismo avisa cuando ah, sí. se le arrima y eso rápido, pero eh, uno pensaba en esa de tiempo era como por la leche y la cría, pues, pero no buena. Eso. Porque realmente no eran unas razas... Eh... Lo que pasa es que yo, cierto, yo pues eh, no he sido ganadero, sino que después de que yo conseguí esto acá, entonces yo conseguí una vaquita para tener la leche aquí para los hijos y para el servicio de la casa. Ahorita no, porque yo ahorita yo ya vivo de la leche. ¿Cuántos animales tenés pues? Eh, yo ordeño dos vaquitas y compro leche. Ah, estás comprando de los vecinos. Sí. ¿Y no, sí pero sido... a los vecinos no, yo le compro al hermano mío allí la leche la, de las dos vacas de él. Y juntas de cuatro. ¿Y cuánta leche al día saca? No, pues yo compro 18 litros. ¿Con eso usted va vendiendo en el uh -huh. carro y.? No, 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 no. Yo al carro no le echo leche porque el carro paga la leche muy mal. Entonces, ¿a ¿quién se la Nosotros vende? hacemos los quesos y los vendemos. Ah, a... más avispa usted. Sí. Le da valor agregado claro. a la leche. Es que nosotros no podemos, eh, no podemos, de que la gente nos esté atracando, porque es que eh, usted en este momento va a comprar una bolsa de leche y vale 2.300 pesos. Sí, pero usted es muy avispado. ¿Hace ¿sí cuánto hace quesito? En 10 años. ¿Y le ha ido bien? Sí, sí, gracias al Señor. ¿Tiene vamos. la clientela en bueno, varios tamaños? Vea, yo voy a Marinilla y me hace falta queso. Voy al Peñol y me hacen falta quesos. Entonces va a tener que aumentar la no, leche. No, no, con, con eso es suficiente. Yo no llevo más de lo que... De, de, de los personajes que usted... Ve que la cosa se va aumentando y hay que tener más responsabilidad. Con eso tiene... Claro, no, no, es que yo La tengo, goterita. Vea, mira, yo tengo mis datos ya, yo ya tengo mis clientes. Yo para ir a conseguir más clientes, pues es cierto, es más difícil porque ya uno tiene que ponerse a abrir más, pues ya, a esparcirse, ¿cierto? Eh, ahí se para otras partes. En cambio, uno, uno teniendo los clientes, uno ya usted ya sabe que va y entrega. No, y para uno no matase mucho, sí, apenas es Ya está, estamos... ustedes dos. Usted vive con su señora nomás. Sí, nomás. Bueno, pero usted sí cuida que una buena vaca como la que está aquí atrás tenga buena ubre, que tenga eh, 15 litros diarios. Okay. Esta vaca da 18 litros. 18. 18 litros. Eso sí, hay que cuidarlo. Claro, a su negocio. Eso. ¿Y el programa le ha ayudado a eso? Sí, claro, es que es, por eso nos metimos al programa. Claro, porque eh, mejoró sí. el animal, uh -huh. eh, la alimentación que usted le tiene que dar y claro. la rotación, usted le ayuda con pasto de corte. Y hay que cuidar, eso es como claro. la minita, la sí, ubre sí. es la minita. Claro. Que la vaquita. Aquí vino un señor y me dijo que por cuánto le daba la vaca y Entonces yo le dije, tiene que hablar con el dueño Yo no soy dueño de esa vaca yo soy Pero usted la explota Yo soy administrador <laughs> Entonces usted le compra la leche a... Al este? hermano mío, sí Ah, muy bien Bueno, eh, Betancourt de los duros o los blanditos? No, yo soy más bien blandito porque... <risa> <risa> eh, Muchas gracias por habernos atendido y... sabe que Con mucho gusto hasta otra oportunidad. Bueno. El sector ganadero busca mejorar la productividad de carne y leche por medio de los cruzamientos. Por eso, este proyecto pretende mejorar muchos aspectos por medio de la inseminación, para así sacar unas muy buenas crías. Bueno, nos encontramos con Ana María. Bienvenida a nuestro programa, Ana María. Gracias, Mario. Muy agradecidos por la invitación que nos están haciendo el día de hoy. Bueno, tú sabes, hoy vamos a hablar un tema muy, muy interesante que años atrás no se veía tanto. Existiendo, pues, ¿cómo se llama este proyecto? Este proyecto se llama Mejoramiento Genético Reproductivo y Nutricional en ganado bovino. ¿Cómo empezó este proyecto aquí en Marinilla? Eh, dentro del programa de gobierno de la alcaldía municipal, eh, Marinilla somos todos, eh, tenemos como unos productos en cuanto al mejoramiento de ganado de los productores rurales del municipio de Marinilla. De ahí empezamos a hacer un nexo con el Politécnico Jaime Saza Cádavid, eh, compañía con la granja Román Gómez Gómez, donde empezamos en varias reuniones eh, hablando sobre la implementación de estos procesos con los productores rurales del municipio. Se puede decir que ustedes los prepararon para irlos enfocando en lo que se trataba del proyecto, ¿no? Claro que sí. Inicialmente, nuestros productores recibieron unas capacitaciones, como les decía inicialmente, por parte del Politécnico Jaime Sazacabi, donde se les hablaba todos los temas de reproducción y unas introducciones a la inseminación artificial para su, su ganado. Bueno, no, María, es que sí, le cuento, años atrás, eh, nuestros abuelos, nuestros mismos papás, eh, buscaban era el. El torito que estaba ahí vecino le salía gratis y ya con tanta tecnología, digámoslo así. Sí, claro. En estos momentos, pues como usted decía antes, no, no solamente nuestros antepasados, sino en estos momentos se vive de que nuestros productores todavía hacen uso de la monta directa o monta natural, donde tenemos a nuestro vecino con un toro que de pronto cumple con ciertas características que al productor le gusta. Entonces ellos hacen uso sin tener, la, sin tener en cuenta las repercusiones que puedan tener ellos en cuanto a la parte reproductiva, ¿cierto? Donde los animales, cuando es prestado con tanta variedad de animales, nos puede provocar unos síntomas que pueden ser hasta graves para los animales. Eh, con estos sistemas o con estas tecnologías, nosotros estamos proporcionando un poco más de sanidad en la parte reproductiva de nuestros animales y que tengan una larga vida en el tiempo. Bueno, y entonces a la comunidad, ¿cómo le fueron entrando? Porque hay gente que es muy receptible a eso, como que se niega a todas estas cosas de la tecnología. Pues inicialmente aprovechamos de las personas que nosotros teníamos como conocimiento, que tenían sus animales, que teníamos desde la Secretaría de Agricultura una empatía directa con ellos y le empezamos a hablar sobre el proceso el cual puede ser un poco llamativo para ello y mucho más pues de que es un acompañamiento que se hace o se ha hecho constante desde la Secretaría de Agricultura, entonces pues eh, hicimos reuniones previas con ellos donde se, se les habló sobre la introducción del proceso y ya se les daba la opción porque pues valga la claridad aquí en este momento no se hace un campo obligatorio sino es quienes quieran participar y quienes tengan interés en el proceso y de ahí todo empezó a fluir para que cada uno empezara en sus procesos, en sus fincas. Este proyecto tiene algo también muy interesante, lo nutricional. Claro que sí, también estamos hablando de plantas forrajeras, donde nosotros podamos proporcionar un poquito más de nutrición al animal. Eh, en estos momentos tenemos grandes falencias en lo que es manejos de potreros, entonces queremos hacer ver que los productores vean eso como una opción para que ellos también aparte de que estén llenando el estómago del animal, también lo nutra como debe ser. Bueno, Gerardo, usted está en este programa hace cuánto en el mejoramiento de los animales? Hemos estado desde el, el año pasado que comenzamos con esa vaca, sí. estuvimos enseminándola. ¿Y cómo le ha parecido el proyecto? Pues a mí me ha parecido un proyecto bueno, que uno le llegue, le llegue un semen, pues como de buena calidad. Bueno, ¿y usted escoge el semen el, y la raza? Claro. Sí, uno, como que... Uno le dice que el, le la que necesite. Pues. ¿Y le ha gustado alguna especie de animal a usted particularmente? Pues sí, a mí me gusta es como el guir, más que todo. El esta, guir. Estas esta las tengo ahí porque han sido vacas que están aquí en la vinca, pero a mí me gusta es como el guir. El guir, que ahora se está vendiendo muy bien y está valiendo platica, que es lo que nos... ¿Cuántos animalitos tiene usted acá? Nueve. Nueve, y los, tiene, los va rotando Exacto. para negocio. Y también saca la leche, me imagino. Voy sacando leche y voy sacando crías. Y no deja la agricultura también. Y de todo hay que hacer algo. Bueno, hablando de ese proyecto, entonces, ¿cómo se ha beneficiado usted? Pues uno se beneficia con el, como, con el servicio que le prestan los de la Secretaría agricultura de Agricultura y la que las semillas son mejores. La, sí, el beneficio de, de mejorar. ¿Y ha aprendido bastante? Pues, Trata una mirada a ver si algo le queda. Bueno, y usted las maneja en potrero, pero también le tiene que ayudar con pasto de corte. Sí, señor. ¿Es más duro así o qué? Pues sí, porque cuando se acaba el cartepasto pasto aquí en la finca, hay que ir a buscar otro lado para ajustarles. ¿Ustedes también los van citando para reuniones en el proyecto? Sí, pues eso cada rato lo llaman a uno, pero a veces uno no va por el falta de tiempo. Ah, mucho si trabajo. Igual, el día de hoy no puede uno casi ni sacar, porque también la cosecha recogiendo. Entonces, claro. Muy duro en ir. el campo hace falta tiempo. Uf, eso es lo que hace falta. Don Gerardo, muchas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias. La inseminación artificial a término fijo han sido diseñadas para su aplicabilidad en el sector ganadero, principalmente para el mejoramiento genético. A través del tiempo, la genética e identidad racial de los bovinos. En búsqueda de mayores beneficios para el sector en cuanto a productividad y adaptabilidad para las diferentes regiones. Bueno, Ferney, contémosle a la gente eh, este proyecto tan importante de ir sabiendo esto de los calores, identificarlos o retrasarlos o no retrasarlos. Sí, claro que sí, Mario. Mira, vea. El programa consiste en inseminación artificial y a término fijo. La inseminación artificial es cuando detectamos el calor pues, natural de la vaquita. Inmediatamente se detecta, se solicita el servicio. Si es en la mañana, nosotros venimos a hacer el servicio en la tarde. Si es en la tarde, venimos al otro día en la mañana. Esa es la inseminación artificial, o sea, por celo natural. Y la inseminación artificial a término fijo es aquella que animales que no conocemos o tienen un celo muy, muy leve que no, lo, no se detecta fácilmente, nosotros mediante un proceso hormonal eh, logramos que la vaquita en 10 días esté lista para, para inseminar. Entonces así mejoramos la productividad de los animales. ¿Qué hacen para esto? Pues hay varios métodos, ¿cierto? El que utilizamos nosotros es que iniciamos con un dispositivo intravaginal, unas hormonas. Al día 8 se retira ese dispositivo y se aplican otras hormonas. Al día 9 un, un estrógeno. Y al día 10, entre la hora 52 a 56, se realiza la inseminación. Listo. Eh... El campesino quiere una raza específica. Ustedes la conceden o ustedes manejan algunas razas. Digamos que en eso consiste el acompañamiento técnico. Nosotros hacemos una visita previa, entonces miramos el estado del animal, la condición corporal y miramos de acuerdo a la raza que tiene, que cruce es, es el que se le debe poner de acuerdo a lo que él quiere. Si él quiere carne o quiere leche. Digamos en este caso que son animales netamente de leche nosotros le decimos a usted usted qué necesita, sólidos o necesita cantidad, ¿cierto? Porque digamos los que venden la leche muchos les pagan es por sólidos. Entonces decimos, si es Jersey, sostengamos Jersey, porque me da muchos sólidos. Y si me pagan es, es cantidad, entonces le decimos, vamos a meterle un Holstein para que tengamos un media sangre, un 50 50, un Jerhol. Entonces me sube más la productividad, pero me baja los sólidos. En este caso con el señor Betancur de acá de la finca, él necesita sólidos porque tiene su negocio es de darle correcto. valor agregado. Sí. Pero es importante, a, me imagino que ustedes también los educan, que tengan ese doble propósito. Sí, es correcto. Sino que con el ganado Jersey no hay cómo sacarle carne, porque él genéticamente posee unas características que no hay cómo modificárselas, que es el hueso corto y plano. Entonces, para carne no es, no es muy fácil lo que hace uno, es que con el digamos, si uno le coloca un, un semen de Holstein, le sube un poquito el tamaño pero sigue siendo muy, muy poco. Entonces, digamos que ya el que quiere pasarse a doble propósito, uno le, le dice, no, cambie sus vaquitas por una Holstein, y ahí sí le podemos poner un, un animal de doble propósito, de triple propósito, porque también existe el trabajo. Ustedes les hacen las recomendaciones, pero ellos escogen. Sí. Ellos... Y, y también hay algunos que se casan con algunas razas. Sí, hay algunos que dicen, no, definitivamente esa es la que me ha parecido, esa es la que me gusta, igual eso se respeta. Uno que hace, le da los, eh, los conocimientos técnicos para que él fortalezca su decisión. Y de acuerdo a, al proyecto del mejoramiento, ¿qué han observado ustedes eh, con los campesinos? ¿Sabían, no sabían? ¿O eso estaba muy...? Pues digamos que ellos generalmente escuchan muchas cosas, pero cuando digamos eh, el acompañamiento técnico... Es diferente cuando se presta desde digamos, desde la Secretaría de Agricultura a cuando te lo prestan de una parte particular. El que viene de particular trata es de vender, de vender lo que está, es cierto, su, su proyecto, su programa. Nosotros aquí no tenemos que vender nada, sencillamente buscamos que el producto reciba lo que necesita. Sí, realmente el proyecto ayuda de mucho a las familias campesinas porque va a generar una calidad de, de vida en el sentido económico para vender. En la producción de sólidos, todo. Pero también han aprendido a, a esto de, de los números del 50-50, ¿cómo es esto? Sí, digamos que sí, aunque es un poquito complejo. Entonces, a ellos básicamente no se les dice, bueno, si usted tiene una jersey, vamos, eh, ah, yo quiero sólido, bueno, vamos a pasarlo, vamos a meterle un hosting, entonces ahí se, se transfiere la mitad de la información genética, que un 50-50. Si yo quisiera un tres cuartos, entonces habría que subirle más Holstein o Jersey según la necesidad. que Es tres cuartos en este caso. Tres cuartos, es que es 75% de una raza y 25% de la otra. De la otra, muy bien. Eh, hemos visitado fincas, ¿cuántos están beneficiándose en, en el país? En proyecto? el momento hay alrededor de 30 familias que se han beneficiado. Igual, pero pues se pueden beneficiar muchas más sencillamente. ¿Eso es lo que tienen que hacer? Pasar por la Secretaría de Agricultura, inscribirse. En, porque uno hay veces no cuenta con los datos de muchas personas. Entonces, ¿qué hacemos? Con los datos de las personas que, que tenemos en el momento, los empezamos a decir, tenemos este programa, ¿quiere participar de él? Obviamente, como todo, van capacitaciones, porque no es solamente venir y traer y, y hacerle, no decirle, vea, esto se hace así por esto, por esto y por esto. Bueno, de todas maneras, hay que aprovechar de verdad, ustedes llevan ya tres años, ¿a dónde quieren llegar? Pues sería excelente poder llegar a una transferencia de embriones que es donde la madre ya no aportaría nada, solamente el vientre. Y yo ya puedo implantar allá una cría y sé qué, qué cría va a salir y en qué condiciones y con qué genética. ¿Hasta cuándo va este proyecto? Pues este proyecto, obviamente, esto va con el periodo administrativo, este año terminaría, pero esperamos que por medio de la solicitud de los campesinos se lo soliciten independientemente de la administración que llegue. Bueno, con todos ellos, con los campesinos hemos aprendido un poco más y podemos invitar a los campesinos el resto del año y el otro año que se arrimen a la Secretaría de Agricultura a los distintos proyectos, no de esto y de otras cosas más. Claro que sí, Mario, esa es la invitación que le hacemos a todos los productores agropecuarios del municipio es que antes de iniciar su proceso productivo, pasen a la Secretaría de Agricultura. Allá están los técnicos capacitados en los diferentes temas para asesorarte y hacer que su negocio sea un poco más rentable. Listo, muchísimas gracias Ferney. A ustedes espero les haya gustado eh, nuestro programa de hoy. Recuerden por el canal YouTube CCM Televisión. Hasta luego, mil gracias. Esto Mario, que estén muy bien.